bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias de verdad a los que estén pasando por acá. Les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal. Y voy a estar posteando fotos de los artistas que estuve reaccionando, que ya reaccioné. Y también van a tener lo que sería el OnlyFans. Y dos redes sociales súper diferentes. Abajo voy a tener, van a tener una pequeña información de lo que consta el OnlyFans, por lo menos el mío. Nada, también van a tener lo que es el video oficial al que estoy reaccionando. Si quieren pasarse por ahí a ver la canción, compartir y suscribirse a su canal. Si están pasando por acá, igual creo que ya la deben de conocer. Me lo pidieron mucho, así que acá estamos reaccionando a ella. ¿Qué más? Van a tener enlaces extra como el especial 5K comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poquito más, ahí lo van a tener. Y dos videos, preguntas y respuestas incómodas. Si quieren saber qué preguntaron y qué respondí, por ahí abajito lo van a tener. Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Tienen la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno, esta es la primera reacción que tenía, que hacemos de ella. Veremos. Veremos qué nos trae. Veremos eso. Vamos a descubrir a esta cantante que se llama Lana Del Rey. Y el tema se llama Born to Die. Nacimos para morir. Nacer para morir. No sé cuál será, si es nacer para morir o nacimos para morir. Ahí, no sé. Vamos a ver. ¿Me pueden poner? Si usted, bueno, siempre pido lo mismo. Si sos nuevito por acá, el canal va a eso, a descubrir los artistas por ustedes, por los fans. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto lleva de carrera? ¿Si salió algún programa de televisión o algún show o algo? ¿O simplemente será algo como cantante? Para ir conociéndola, si pasa otra persona que no conoce a Lana, la empieza a conocer también. Yo siempre dejo fijado el comentario que tiene más información. Lo dejo fijadito. Por supuesto yo puedo ir a Wikipedia, pero bueno, no es la onda del canal. Es conocer a los artistas por ustedes, por los fans. Y nada, ir conociéndola poco a poco. Me gusta. Tiene una voz como esas voces arrastradas. No sé cómo explicarme. Esos graves ahí. Me gusta que es el beat de la canción no es un beat power, es como un beat alejado de su voz. No sé si me explico, que no está irrumpiendo tanto en la voz o está justo con la voz. Está bueno ese efecto que le dieron de como un beat super suave, alejado de su voz. No sé, yo siento que es como un pop alternativo. Un pop alternativo. Capaz estoy equivocado, pero bueno, ustedes estarán para ayudarme a comprender qué género es y demás. Uy, esas segundas voces. Es como una relación un poco tóxica, ¿verdad? Sí,
estar. Wow. Wow, me gusta lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo. Tiene una voz particular y una forma de cantar al mismo tiempo particular como su voz. Bueno, quiero decirles que la letra de la canción la estoy entendiendo bastante porque va bastante lenta su pronunciación y la canción es bastante lenta, si va más rápido ahí me pierdo, pero estoy comprendiendo mucho la letra de la canción, mi inglés es bastante básico, pero bueno. Ahora pusieron como un poco, en esta parte de acá como siento como un poco más fuerte el beat de la canción, como subieron un nivel más al beat de la canción como para que se escuche. En el principio era como más suave y lo fueron como, o lo siento yo así, capaz que estoy re mal, pero lo siento como que a medida que va pasando la canción, el beat de la canción es como más fuerte, lo siento así. Iluminaciones, fotografía, se ve muy bien, se ve súper, súper copado, muy copado. Uy, las segundas voces acá. Wow. Muy buen video. Muy buen video. Me gustó ella, la voz, me gustó la forma de cantar, la canción, el instrumental, lo sentí súper bien, me gustó mucho, me gustó muchísimo y ese final ahí, carajo, nada, como les dije, me gustó la fotografía, los colores, la iluminación, cómo hacían el contrastaban los colores y la luminosidad de todo. Buenísimo, buenísimo, me gustó mucho. Sin más palabras me dejo. Sin palabras. Muy buen video. Coméntenme ustedes qué les pareció el video. Me gustó. A mí me gustó muchísimo todo. Todo fue muy bueno. Fue como todo encajaba o encastraba muy bien. Coméntenme ustedes qué les pareció el video. ¿Qué puntaje le ponen para mí? Es 10 de 10. Me gustó muchísimo. Buena. Gracias por recomendármela. Vamos a ver qué nos trae allá. A reacciones futuras o a videos futuros, muchas gracias. Gracias por el apoyo que dan al canal y por ustedes, sus recomendaciones. Cada recomendación hace que otra personita pase el canal, quiera ver la reacción y se quede acá y me siga recomendando. Y esta bola que se hace gigante así, gracias a ustedes. Así que nada, un enorme abrazo, que estén enormemente bien y nos veremos en una siguiente reacción.